En Chile han habido corrupciones impresentables. Ya hablamos con el ministro Mañalich, hablamos de la corrupción y hablamos de este cartel. Y tenemos una lista de casos de otros carteles. De otros carteles más que los vamos a... uno por uno, vamos a desmenuzar. Pero tú me dijiste no. Antes de eso yo tengo que decir algo y como nosotros hoy día no tenemos nada que ocultar, usted lo dice nomás. Está en su casa. Sí, porque yo no puedo dejar de decir que ayer quedé indignada, anonadada de la... ¿Cómo decirlo? Del cinismo de un gran empresario de este país. El señor Angelini. Es la cabeza de uno de los grupos económicos más importantes. Bueno, nosotros tenemos una ley de pesca que nos importa a todos, imagínense, ¿cómo no nos va a importar? Por supuesto. Que es ilegal. Ilegal, entre paréntesis, porque está aprobado en los tribunales que esa ley se aprobó con coima. Sí. O sea, los decretos, cada una de las redacciones, no de todas, por supuesto, sino que las que beneficiaran a la industria pesquera de este país, que se distribuyeron. Son los dueños del mar de Chile. Que fue un escándalo de proporción. Fue un escándalo... Y que todavía lo sigue siendo porque el juicio no acaba. Entonces, como se comprueba que esa ley de pesca se hizo, se redactó desde Corpesca a CIPES y la industria pesquera de este país, porque, insisto, se repartieron el mar para su beneficio en detrimento de los chilenos, este señor ayer va a declarar al juicio que se hace por la coima de la ley de pesca, que sigue vigente, entre paréntesis. Esa ley ilegal sigue vigente porque la Constitución no contempla que una ley que se aprobó por corrupción sea declarada nula. Entonces hay que presentar una nueva ley de pesca. Bueno. Entonces ahí va, ahí vamos. Siempre entampado. No hay apuro, no hay ni un solo apuro y eso lo sabemos desde 2014. Sí. Mm. Y allí, este señor va y se presenta. Este señor ayer declara en un tribunal. Sí, eso es lo terrible, o sea, declara no en una comida, no en un cóctel. Y dice... No, de esta coima de Corpesca, porque no dice coima, ¿no? No dice incentivo tampoco. De esta... Yo me enteré por la prensa. Claro, se enteró por CIPER, porque fue CIPER el que publicó una entrevista a su gerente, Federico Mujica, quien decía con una soberbia, no, señora, yo no financio solamente a la diputada Martí Sassi, yo lo financio a todos. Aquí vienen todos a pedir dinero. Yo debo confesar que cuando lo escuché decir eso, yo no porque lo podía... ¿Esa entrevista la hiciste tú? Esa entrevista la hice yo por teléfono al final. Esa es una gran investigación que hizo el equipo de CIPER. Pero somos un equipo, nosotros sí, claro. Hacemos... Y esa entrevista la hice yo. Yo no podía creerlo. Bueno, efectivamente él pagó, y pagó muy bien a los parlamentarios. O no sé si les pagó bien, coima. Y yo quiero decir que se enteró por la prensa, por favor. Y después dice, no, eso, ese pago, esos pagos, porque nunca quieren nombrarlo, es un error administrativo. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Pateo. Porque yo no soy una persona violenta, pero a mí cuando me dicen eso, yo pateo. Porque nos mienten y como dijo el fiscal, el ex fiscal Carlos Gajardo... Sí, que ha estado aquí muchas veces. Nosotros somos tontos hasta las 12 nomás. Exacto. O aquí hay muchos que se han querido hacer los tontos todo el día. Pero no somos tontos. Entonces yo quiero decirle, usted, señor Angelini, ha zafado del financiamiento ilegal de la pre-campaña de la expresidenta Bachelet. Ha zafado... del financiamiento político ilegal de la campaña de muchos políticos. ¿En virtud de qué? De la injerencia del fisco, del Estado, de los gobiernos en instituciones que antes eran tan importantes y tan inmaculadas como Servicio Interno. Como el Servicio de Impuestos Internos. O como la Fiscalía Nacional Económica, o como CERVEL. Voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, gracias a la injerencia que ocuparon distintos gobiernos y sobre el Ministerio Público, sobre Impuestos Internos y sobre el Ministerio Público, aquí los más importantes grupos económicos que financiaron la política, financiamiento político ilegal significa yo obtengo una ley de pesca, obtengo un royalty minero que es solamente para beneficiar a Sokimich. O sea, si uno empezara a buscar las leyes hacia atrás, por ejemplo, las leyes de medicamentos... Si uno empieza a escarbar, a bucear, va a descubrir la corrupción. ¿Pero qué pasa aquí, Mónica? ¿Es que estamos todos coludidos?
Porque en rigor lo que tú representas, lo que tú estás diciendo, es de sentido común. En algún momento esto tiene que explotar. Tiene y explotó. Que, no, claro, o sea, explotó finalmente después de tanto tiempo. Y bienvenido sea que explotara. Porque nosotros nos mirábamos como jaguares, nos mirábamos como... A nosotros no nos pasan las cosas que les pasa a Perú. Voy a dar un ejemplo. El la gran corrupción de Perú es Odebrecht, sí. Petrobras. Uh-huh. Todo Odebrecht Perú, con cuatro presidentes tocados, afectados por corrupción importante. Y el 80% del Parlamento. Uno de ellos que se suicidó, Alan García. Y dos destituidos. Presos. La candidata Keiko Fujimori, presa. Presa. Alcalde de Lima, preso. Y no sigo. Son 36 millones de dólares todo junto. ¿Ya? Esta secuencia de delitos de corrupción que nos estallaron en la cabeza no empezó ahora, empezó, yo diría, para conocimiento, porque empezó mucho antes, el 2011 con el estallido de la Polar. Del gran fraude de la Polar. Uh-huh. Que entre paréntesis, no es el fraude a 1.100.000 clientes de la Polar a los que se les renegoció unilateralmente sus deudas. No, sí. Ellos se vieron beneficiados porque no pagaron nunca. Ya, pero en ese caso particular, Mónica, ¿crees tú que se abre una puerta? Voy a explicar por qué. Ok. En ese caso particular, uh-huh. El gran fraude fue que se hicieron pasar esas deudas como deudas por cobrar, por lo tanto era dinero que iba a ingresar a la caja. En algún minuto, claro. Y no se puso la verdad que eran deudas incobrables, uh-huh. Lo que habría obligado a los inversionistas controladores a poner capital. Claro. Quiero decir algo muy responsablemente. La Polar fue controlada a vista y paciencia de todo el mercado por las AFP. Las AFP eran las dueñas verdaderas de la Polar. Como la ley prohíbe que las AFP, y esto hay que entenderlo muy bien, para que lo entiendan bien en la casa. ¿La AFP puede ser dueña? Bueno, de no puede. Esto rigor no puede, pero que lo explicamos. Pero hay un subterfugio que... Claro. Hay una el hecho es que hacen. No tomó el control. Claro. No se pusieron al mando del directorio de la Polar. Era un director de la AFP que formaba parte del directorio por de la Polar. Por lo tanto, el señor alcalde que asumió el mando y antes... el señor Sotomayor y el señor con apellido que se me olvidó, el disco duro me falló... que es lo que diseñan el fraude, dejan alcalde y los ejecutivos, los seis gerentes, son seis en total con alcalde, al mando de la Polar. Uh-huh. Todo el mercado sabe que los dueños son las AFP. Y este fraude se va engrosando la cantidad de platas que se van pasando por unas correas. Nosotros lo encontramos todo en CIP, ¿verdad? En CIP lo pueden encontrar todo. Estos ejecutivos sacaron todas las platas hacia afuera. Seguimos la ruta de las platas, fue una maravilla esa investigación. No sé si decir maravilla, porque aquí voy a decirlo. Eso estalla en mayo del 2011, pero ya en enero había señales. En diciembre del 2010 había señales. En 2011 hay un hecho esencial que se comunica a la autoridad correspondiente, porque uno de los grandes gerentes, importantes gerentes, se va. Perdona, ¿tú como investigadora también tenías esa sensación de que esto iba a explotar? ¿Esto que hasta ahora? Sí. Pero no en esta dimensión. No en esta dimensión. Y estoy muy feliz de que así sea. Uh-huh. Porque no podíamos seguir con el nivel de violencia que se vivía en las poblaciones. Lo ha dicho muchas veces José Antonio, esto de romperse el elástico. Sí, pues sí, sí lo habíamos conversado aquí. No podemos seguir, no podemos seguir desconociendo cómo se muere la gente, cómo mastica la desesperanza, cómo las balas locas de los narcos se apropian de nuestras vidas. ¿Cómo destruyen a las mujeres que son las principales jefas de hogar en las poblaciones? Sí, sí. No, yo estoy muy impactada, estoy muy afectada. Pero quiero decir que dentro de todo tengo la esperanza de que esto va a ser para mejor. Incluyendo este programa, mira lo que estamos hablando. Mm. Bueno, entonces lo que quiero volver a la AFP. Entre enero y mayo. Del 2010. Y soy muy responsable, 11. 11. De lo que estoy diciendo. Grandes grupos económicos de este país vendieron sus acciones en la Polar, que era la acción estrella de la bolsa. Sí. Iba como espuma. ¿Y quiénes compraron? Las AFP. Insisto, perdón por ignorancia. Eso no se puede hacer.
No, si se puede. No, no, no. Ellos pueden comprar acciones. Pueden comprar acciones. Por supuesto, o sea, perdón. Eso hacen con nuestra plata. Perdón, entre paréntesis quiero decirte que hoy día las AFP, nuestra plata, donde la invierten, en los grupos económicos más importantes de este país. O sea, las AFP, que son el fondo de mayor dinero que acumulado en este país, deciden así y así con las empresas. Claro, porque... Esta empresa no invierto para abajo. En esta empresa invierto con nuestro dinero. Lo que ocurre es que el sistema... Pero perdona, y esas utilidades no llegan a nadie. Por el diseño que tienen las administradoras de fondos de pensiones, cada uno tendrá su opinión, pero finalmente son flujos permanentes y crecientes. Uh-huh. O sea, tú tienes una cartera de clientes, finalmente cada uno de nosotros es un cliente. Es ahorro, no es seguridad social. No. Claro. Entonces, es ahorro. Bueno, pero siempre hemos sabido que es un negocio. Pero que, es obligatorio. Yo no puedo no estar afiliado a una AFP, puedo dejar de cotizar. Entonces, por eso es ahorro obligatorio. Es ahorro obligatorio y además creciente, porque todos los años entran, entonces es un negocio. Más de 10 millones y medio de chilenos hoy día están afiliados a la AFP. Imagínate un modelo de negocio donde tú tienes una clientela cautiva, obligada, y más encima que crece todos los años por obligación también, digamos. Sí. Entonces, evidentemente el bolsón allí de reserva en términos financieros es enorme. Seis multinacionales controlan el gran mercado de las AFP. Tenemos seis. Un mercado que se fue achicando y que hoy día es casi monopolio. ¿Pero eso lo podríamos calificar como un sistema perverso? Sí, obvio que sí. Porque no es seguridad social, nos engañaron. No es perverso que te digan, señor, usted se va a jubilar con el 75-80% del último sueldo. Y que te jubiles con la miseria que te jubilas hoy día. Sí, pero o sea, también, que algunas veces, también, que no solo para entender, perdón, solo cortito, José Antonio, yo sé que parece frágil el ejemplo, pero aquí, de repente, por ignorancia, aparecen casos emblemáticos. O sea, un profesor que decía, mire, yo ganaba un palo 200, me sacaba la cresta con todas las horas del mundo. Porque además uno tiene que sobretrabajar para poder llegar a una, en el caso de los profesores. Jubiló 400 lucas. Entonces me decía, esos 800 mil pesos, ¿cómo los financio ahora que tengo 68 años? Tienen que trabajar. Tienen que volver a trabajar. ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, aquí tuvimos... Perdona, José Antonio. La otra vez que yo estuve en el panel aquí, hubo un profesor que se sentó con nosotros aquí, viejito, y que hacía clases particulares, porque no le alcanzaba. Porque mantenía a su mamá, a su tía. Yo solamente lo que quería decir... Perdón, ¿yo puedo terminar con la historia? Porque si no me voy a perder. Sí. Entonces, entre enero y mayo, las acciones de esos grupos se vendieron porque sabían que venía la debacle. ¿Y se las vendieron a quién? A la AFP. Uh-huh. O sea, el costo del gran fraude de la Polar lo pagamos todos, los más de 10 millones y medio de cotizantes. Y aquí voy a decir lo importante. El 19 de abril de este año no salió casi en ninguna parte, nadie lo comentó. Un tribunal de esta república extraña que tenemos condenó a los seis ejecutivos de la Polar, el señor alcalde, que sigue siendo saludado y como un hombre tan respetable, a pagar 76 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Sí. 76. Uh-huh. De indemnización a solo tres de las seis AFP que controlan el mercado. O sea, ese tribunal calculó que la pérdida de fondos de las AFP fueron 76 millones de dólares por el fraude que hicieron al inflar mañosamente, entregando información falsa al mercado y sacar los dinero hacia afuera, hacia paraísos fiscales, 76 millones de dólares. Y yo acabo de decir que todo Debrecht Perú, todo Perú... Son 36. Y nosotros, ni siquiera ha salido en un titular los 76 millones. Mm. O sea, eso te dimensiona lo hipócritas que hemos sido con nuestra corrupción. Sí. Y yo quiero mencionarlo porque, ¿sabes qué? La AFP es algo que hoy día nos abofetea porque los abuelos están mal. Sí. Nuestros padres, o sea, yo no tengo, están muertos, pero yo estoy a punto y voy a tener que seguir trabajando. Entonces, cuando tú ves a un
crío en la calle que te dice, la verdad es que tengo que hacer todo lo posible, porque de no mejorar esto, tengo que mantener a mis padres. O sea, son críos cuando habías escuchado tú eso, cuando tú eras joven. O sea, cuando yo era joven, no te explico. No, nunca iba a tener, no jamás. Eso. Los padres te heredaban una educación porque soñabas con que la educación era tu pasaporte a una vida mejor. Quería... Y se sentían, perdona, y se sí. sentían orgullosos del sistema. Pero yo creo que había también, Mónica, y aquí ayúdame tú, una destrucción progresiva. Yo creo que desde la dictadura en adelante hubo una destrucción, se dinamitó lo público. Mm. O sea, se dinamitó, se pulverizó. Entre ellos mirarnos a los ojos. Entre ellos, pero yo te estoy mirando. Sí. Lo que pasa es que el mercado, ese fue el efecto del mercado que nos metió. Pero es que yo creo que ahí uno, no, o sea, yo creo que el fundamentalismo o ser tan taxativo de creer que o es lo público o lo privado, o sea... Yo creo que hubo una suerte de indolencia brutal. A la dictadura, ¿qué más se le puede pedir, finalmente? Nada, una dictadura. No es democrático. Pero sí uno puede pasar una cuenta importante del 90 en adelante. 29 años. Elwin, que en paz descanse, se defenderá con que estábamos en riesgo de un retroceso, ¿no? Y que había que ponerle atención a la transición para no perder las cuotas de legítimo poder que habíamos adquirido. Que ahí uno puede entender ese punto y eso está documentado, que efectivamente había riesgo de retroceso. Lo que vino después en el gobierno de Freddy Lago me parece que es un tema donde uno igual puede levantar ahí una cuenta importante. Se destruyó, por datos del litio. Se destruyó lo público. Privatización del agua. Sí. Del agua, sí. Se destruyó lo público, y con esto termino. Se destruyó lo público desde lo material, es decir, el espacio público no le importa a nadie. A nadie, porque todo lo que había era público, lo que había de interés público se privatizó y lo que había público que no le interesaba a nadie se abandonó, básicamente. El Estado se redujo a su mínima expresión y con eso todas sus responsabilidades, ¿eh? Y también el concepto de lo público, y eso es por lo que estamos viendo hoy día. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿La responsabilidad exacto. nuestra? Sí, pues. Muchísimo. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Por favor, ¿cuánta responsabilidad hemos tenido los ojos cerrados? Sí. Hemos sido indolentes, hemos sido faranduleros, hemos relativizado el sufrimiento de nuestra gente y hemos relativizado algo peor, la corrupción. ¿Y no te parece, Mónica, que este mercado que nos ha regido los últimos años nos ha hecho más individualistas? Por supuesto. Porque en rigor eso es lo que nos metió, digamos, con esta venta que se está saliendo ahora. Mira. Esto no es un problema de izquierda o derecha. No. Yo creo que hay que decírselo exacto. a la gente en su casa. Esto va mucho más allá de un problema ideológico. Esto tiene que ver con el alma de este país. Por supuesto, pues, sí. Con la esencia del chileno. Sí. O sea, yo soy periodista a toda honra. Y yo no soy tuerta. Yo la corrupción de quien sea, ahí voy. Y esto tiene que ver con una corrupción sistemática, transversal, que nos corroyó las instituciones, la fe pública y el alma. Y en ese sentido, Mónica, hagamos una cosa... que sea didáctica y para que el público lo vaya entendiendo. Aquí hay una lista de casos específicos. Yo creo que el enunciado que hemos hecho ha sido muy importante. Aquí estamos hablando de la colusión de las farmacias, de los pollos, del confort, de los supermercados, del caso Penta, del caso Sokimich, del Paco Gate, del Melico Gate. Y tú hablabas del caso de La Polar, que no está aquí, esto en particular no está puesto acá, que el 2011... Entre es lo mismo, porque la justicia se ha demorado del 2011 hasta ahora... Exacto. Pero es una puerta que se abre y que hoy día estalló en nuestra propia cara. Yo he nombrado acá un montón de casos en particular. Te pregunto directamente para después desmenuzarlos. ¿Cuál es para ti el peor? Farmacia. El peor, el financiamiento ilegal de la política. Porque tú crees que afecta todo el resto. Porque ese es la madre de todas las... Exacto, claro. Como la corrupción madre, digamos. Claro. Exacto. Porque se le dice financiamiento ilegal de la política... Y finalmente yo creo que a la gente también me entiende. Porque la gente en su casa, cuando vino este acuerdo transversal, que culmina ahora con el señor Goldberg, en que zafa de un juicio en que defraudó 378 millones de pesos. O sea, usó financiamiento ilegal por eso y mucho más. Y pagó 11,4 millones y se va tranquilito para su casa. Perdón. Y el niño, el joven que se roba, no estoy justificándolo. No, claro. Estamos hablando de un balón de gas. Claro.
Por Dios. Se ha paliado completo. No, y además, cárcel, pues. Si las cárceles nuestras están llenas. Entonces, eso es una violencia inaudita. Se ríen en nuestra cara. Entonces, el financiamiento ilegal de la política es lo que pasó con la ley de pesca, lo que pasó con el royalty minero, el litio, el litio, el agua privatizada, y ojo, una de las últimas perlas que hicimos en CIPER, perdón, no, hay otras perlas más porque yo me fui en mayo, pero esto de mostrar que la ley de los medidores inteligentes la aprobaron, no hubo ni un solo diputado, ni un solo senador que se dio cuenta, y no era la ley que ellos habían aprobado. Hubo fantasmas y aprobaron una ley que nos perjudicaba a todos. Bueno, acá se habló mucho con respecto al tema de los medidores inteligentes y alguien esbozó la teoría. Sí, absolutamente, aquí se hizo una pega muy profunda con respecto al tema. Sí, pero primero tengo que decirte, recibieron al señor Castillo, que es el representante de la eléctrica. Sí. Perdón. Sí. Y yo estaba viendo y yo pateaba de rabia. Sí. Porque el señor Castillo se permitió decir, ah, no, yo soy fanático de CIPER. Yo me leo todos los artículos, pero CIPER miente. Esta vez mintió. Esta ley no tiene nada que ver, y explicaba. Y todos le decían, señor Castillo, qué bueno que usted tranquilice a las dueñas de casa. Qué bueno que traiga tranquilidad. ¿Y quién fue el que dijo que nosotros no habíamos mentido? El presidente Piñera. 48 horas después. Siempre terminan pagando todo el consumidor. Sí, en todo, en todo, ¿eh? Eso es lo que dice Piñera. Ahora, yo... La gente, perdón, la gente juntó alzas de la luz, que ahora eliminaron el alza del 9%. Del 11%. Sí, 11%. Pero eso no era, al principio lo subieron. Sí. Sí. Eran, nos habían anunciado alzas del 11%. El agua baja en 1%. En 1%, uy. O sea, han hecho una agenda social. Anoche se bajaron el sueldo en la comisión, los parlamentarios, ministros, Poder Judicial. Vamos a ver a qué. Temporal, a dónde va a llegar. Hasta que perdona, hasta el sueldo del presidente, que lo estaba leyendo, sí, no, que es como de 9 millones y algo. Todo esto al 50%. Es bueno explicar la temporalidad. Hay una temporalidad. Lo que ocurre es que los sueldos son fijados por una comisión independiente. Entonces, hasta que la comisión no fije el arancel para el próximo año... No, que no va a ser esa comisión, ahora va a ser el Banco Central. Ah, perdón, tienes razón. El Banco Central va a ser una fijación de arancel. Entonces se va a reducir la dieta y parte de las asignaciones, y el Banco Central tendrá que tomar esa cifra, me imagino, y reajustarla al próximo año. Viene el aumento de la pensión básica solidaria, que también hay que mencionarlo para no ver todo tan oscuro. Pero por supuesto. Un 50% para las personas mayores de 60 años, entiendo que un porcentaje... Transporte. Un 30% para los mayores de 75. Sí. Va a ser gradual. Y después hay una gradualidad para las personas menores, ¿no? Sí, exacto. En transporte reducen 50% el valor de la tarifa para las personas también pensionadas. Probablemente va a haber anuncio en materia de piso mínimo. Esperemos que esté por los 380. No sé si habrá acuerdo en esa línea. Bueno, entendiendo que el límite de la pobreza está en 404 mil pesos. Pues yo quería hacer una mención a lo siguiente. No creo que haberme equivocado en la fecha, en la cifra, pero es esa. En algún momento acá se hizo una profunda pega con respecto a la instalación de los medidores inteligentes. Yo no estaba al aire, pero yo me enteré. Y alguien esbozó la teoría de que probablemente ahí comienza a germinarse lo que hoy día tenemos como estallido social. Porque la gente porque vino una seguidilla de... Sí, porque de hecho, había una rabia, Lucho. Nosotros hicimos ese capítulo, duró como un mes. Que todos los días hablábamos, llamaba a la dueña, ama de casa, y decía, pero ¿cómo me subió? Y tenía que pagar unos sueldos de verdad, que había de 70 lucas cuando te pagaba 20 lucas. No, y cuando tu el medidor era tuyo y te lo expropian en un país en que el derecho a la propiedad es tan importante. Sí. Bueno, además, ¿qué hago con el medidor antiguo? Sí. Le pongo flores, lo cuelgo en la cocina, mira, después, creo, vehículo, ¿no? Después se vende como antigüedad. Pero a ver, pero yendo un poco al caso, yendo al caso de lo que significa... la colusión y todo esto. Si se roba, es porque alguien deja que se robe. Por supuesto. Y porque hay incentivos. Para robar. Si yo permito... O sea, mira, la pregunta clave que hay que hacerse. Sí. ¿Por qué hubo que pasar todo esto que hemos visto en este mes? Que tiene cosas muy bonitas, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, nos juntamos con los otros vecinos en el condominio. De verdad, nos miramos. Nos miramos a los ojos. Que lo habíamos dejado de hacer. Lo habíamos dejado de hacer. Y yo me emociono con eso porque... Porque un país que no se mira, que no se toca... Sí. No se conoce.
Es un país que fomenta la desconfianza, la falta de amor. Sí. Y para mí el amor es muy importante y no estoy frivolizándolo. Entonces, pero yo digo, tuvo que pasar todo esto. Y ahora todo eso que nos decían que no se podía hacer. Se puede. ¿Se puede? Resulta que se puede hacer, fíjate. Eso entonces, mismo, claro. Uno, la pregunta clave es, entonces nos estuvieron engañando. Todo este tiempo. Todos estos años. Y ojo, la lección que estamos dando es que si no hay movilización en la calle, que si no se sienten asustados de que todo esto desborde, no se hacen los cambios. Sí, lo que pasa es que tan indolente nos hemos convertido. Hay una, insisto, yo creo que desde la dictadura en adelante, pero también administrado sin duda con la complicidad de la ex Concertación, una idea de que Chile tiene propiedad, de que Chile es de unos pocos. Y yo creo que quienes toman estas decisiones ni siquiera tienen la conciencia y no han tenido la conciencia, y que lo reafirma, lo que te dice a ti el gerente Corpesca, ¿no? O te dice, bueno, si aquí todos vienen a pedir plata, yo reparto plata, o sea... Con un desprecio. Con ese nivel de desprecio, con ese nivel de soberbia, que me hace a mí poderoso o eventualmente tenedor, digamos, el señor Ponce Leroux es como la muestra de eso. De que yo soy dueño del país. Y le pago a todos. Exacto, y que no estoy robando, ni cometiendo coima, ni robando parte del otro. ¿Por qué? Y vuelvo a mi argumento, de que lo público fue pulverizado. O sea, exacto, lo público no existe. No existe. Chile se vendió, quiero decirlo así, ni siquiera ponerlo entre comillas, y se fue adjudicado este país a un grupo de personas. Bueno, ese país se acabó. Bueno, sí, el 18 de octubre. Sí. Ese país se acabó. No sabemos lo que viene. Claro. La estamos construyendo. Pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. ¿Qué vamos a recuperar? Porque fíjate que la prueba de esta corrupción... Ya, vinieron los escándalos de esa colusión que estábamos hablando. El 2016, en medio de los escándalos, dice, vamos a hacer una ley en el Parlamento para combatir la colusión y la corrupción. Y fíjense que esa ley le da el monopolio del juicio penal contra el delincuente, el que se colude y que es criminal, porque actúa como cartel. Ese es un cartel, el Jorgito, cartel. Eso también es violencia. Por supuesto. Pues. Eso es violencia. ¿Cómo no va a ser violencia que te suban el precio de los medicamentos a los niveles que estamos viendo? Así es. Que se coludan las tres cadenas de farmacia que controlan el mercado en Chile. Sí. Si no tienes escapatoria, eres prisionero. Entonces, hacen la ley y el monopolio de la acusación penal se lo dan a la Fiscalía Nacional Económica. O sea, así como el delito tributario, el financiamiento ilegal de la política, que es un delito que corroe las instituciones, corroe el alma de un país, porque corroe la fe pública. Es solo delito tributario, no está conceptualizado el daño mayor. Entiéndase bien. Para el legislador en Chile, para el ente que fue el ejecutivo, quien hizo esta ley, el daño que nos hicieron a nosotros, engañándonos, creando este desprestigio, porque el diputado Coloma en la mañana decía, hay que asumir que el Congreso está desprestigiado. Sí, señor. Ustedes lo desprestigian. Y en su totalidad. Y no tenemos instituciones casi en pie. Bueno, ese desprestigio se basa en que le entregas un monopolio de la acusación penal a un ente que además tiene las manos amarradas, porque no solamente es eso. Tiene que terminar de hacer una investigación administrativa ante el Tribunal de la Libre Competencia. Y solo entonces puedes ir al Ministerio Público. Recién ahí. Bueno, fíjate el resultado. Desde 2006 en adelante, ¿cuántas investigaciones, acusaciones para juicio penal hay de la Fiscalía Nacional Económica? Cuéntamelo tú. Cero. ¿Cero? En una ley con trampa. Bueno, lo mismo pasa con el camino es muy largo. Con las trampas de las campañas y del financiamiento ilegal de otra manera. Los maletines o lo que tú quieras. El CERVEL tiene el monopolio. Nadie más puede denunciar para un proceso penal que termine en cárcel. Nadie más. Nadie más. Bueno, lo mismo pasa con el Servicio de Impuestos Internos. Pero el CERVEL no tiene ni una, y lo ha dicho 80.000 veces, ni una facultad para poder fiscalizar bien las platas que se rinden
O sea, es letra muerta. O sea, lo mismo pasa, perdón, con el servicio. Joaquín, es que lo que pasa es que quiero que hablemos todos. Joaquín, te tengo una pregunta. No, es que, Mónica, mira, yo llegué más o menos hace 4 años acá. Llegué haciendo preguntas porque uno, viste, quiere saber en qué clase de país me voy a establecer, en qué clase de país voy a vivir. De verdad, porque yo le pregunté, la primera pregunta que le hice, ¿qué pasó con los desaparecidos de acá? Mozzarella. Nadie dijo nada. ¿Qué pasó con el abuelito acá? Nadie me dijo nada. Le digo, ¿qué pasó con la policía? ¿Se puede coimear? Esa fuera mi pregunta, porque yo vengo de un país donde todo esto está habilitado. Tema. ¿Qué pasó con los políticos? Le digo, ¿qué pasa con los políticos? Esta fue la respuesta que recibí, Mónica. ¿Acaso no somos honestos? Y de repente... Te encontraste con el Chile de verdad. Se destaparon las ollas. Bueno, somos parte del barrio, querido. Los jaguares se cayeron al mar, empujados por nosotros mismos, bienvenido sea. Surgen las banderas mapuche porque tenemos una raíz indígena obvia de la que tenemos que enorgullecernos, porque es parte nuestra. Pero perdón, Mónica, yo lo dije ayer, también los hemos despreciado. Pero por favor, lo hemos zapateado. Pero Mónica, esta Mónica... represión que hemos vivido en este mes... ¿La viven en la Araucanía? Sí. Todos los días. ¿Pero siempre fue así? Sí. ¿Siempre fue así? No sé, yo... Ay, me estás preguntando una cosa muy compleja a mí. Yo me siento... Ando muy, muy, muy sensible. Todos, sí. Me siento culpable de muchas cosas. ¿Por qué te sientes culpable? Porque no he hecho lo suficiente. Porque no he trabajado lo suficiente. Pero Mónica, porque cada una de estas muertes nos alarga la factura. Porque cada una de estas jóvenes heridos... ¡Ay, me llega! Porque no entendemos que estas son consecuencias graves. O sea, hay mucha gente con mucho odio. Entonces, por más que nos llamen a la paz, si no entendemos que los que hicieron la colusión, que financiaron la política ilegal, que han gozado de privilegios evadiendo impuestos, no con ilusión, evadiendo... que aquí hay una industria de la evasión de impuestos de la cual se han hecho ricos muchos abogados en Chile, porque es una industria que defiende a toda esta gente corrupta. Si no entendemos que ellos tienen que pedir perdón por lo que han hecho, porque no han pagado con un día de cárcel. Si no entendemos que aquí parte, no por decir borrón y cuenta nueva y construyamos la paz, eso es una burla. Es una burla porque la paz se construye con justicia. Tú lo dijiste y me emocioné hace poco. Y se construye con verdades. Hay que asumir que hemos sido cínicos, que hemos sido represivos. Clasistas. Clasistas. Que no hemos querido visibilizar a nuestra gente como vive. Que nos ha dado lo mismo que los narcos invadan nuestras poblaciones. Y si no las paramos hoy día... vamos a hacer como cualquiera de los otros países de América Latina.